Hola compañero, buenos días. Pues nada, aquí les traigo hoy un vídeo, no lo quiero hacer muy largo, un vídeo porque me han preguntado algunos suscriptores que son nuevos en esto y me han preguntado qué tienen que hacer para cuando vayan a comprar un canario que no los engañen, ¿vale? Y nada, quería decirle algunas cosillas aquí si les sirve de ayuda. Aquí vemos unos canarillos aquí, los canarios de la suegra, que los tiene aquí por hobby, aquí en su voladera. Sí, unos cuantos buenos. Aquí son mezclados. Vale, mira aquí. Hay algunos bronces también. Vale. Aquí están ellos de luz. Pues bueno, lo primero de todo, amigos, cuando vas a comprar un canario, antes que todo, y lo principal, primero que está anillado, ¿vale? Que esté anillado. No hace falta que sea anilla de criador. Si es de criador y tal, mejor, porque así puedes comprobar su descendencia y su árbol genealógico, como bien dice. Pero si no es de criador, tampoco pasa nada, ¿vale? Tampoco pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a tener sus canarios, a criarlos y a venderlo si quiere para poder pagar su comida, ¿vale? Pues bueno, no me enrollo más. Lo primero, que tenga su anilla, ¿vale? La anilla, aunque no sea de criador, tiene el calibre puesto, ¿vale? En este caso, como son los canarios, la anilla, lo más normal es que sea anilla de 3, ¿vale? Si es de 3,2 no pasa nada tampoco. Pero de ahí para arriba ya huele mal eso. O de 2,9, puede ser, ¿vale? Pero lo más recomendable es siempre de 3, ¿vale, amigo? Eso por un lado. Primero la anilla. En el caso de que el pájaro no está anillado, nos vamos a fijar en las patas, ¿vale? Que las patas tengan unas patas lisas, que no tenga escama, ¿vale? Que tenga unas patitas. A ver si puedo enfocar alguno aquí. Este es un mallito de bronce nuevo de este año, mira. Ahí le podemos ver las patas, ¿ves? No tiene ni un callo, no tiene ni una escama, ¿vale? La que está al lado también. Pues nos tenemos que fijar en eso también. Si tiene las patas muy cañeadas y tiene escamas, muchas escamas, eso es signo de que el pájaro no es nuevo, y dos, de que ese pájaro tiene mucha suciedad donde ha estado, ¿vale? En su jaula, y eso tampoco es bueno. Esa es la otra, ¿vale? Ese es el segundo punto. Tercer punto, y lo menos importante que los otros dos, que el pájaro esté activo, ¿vale? Que el pájaro se vea activo, que no lo vea quieto, envolado. Mira, este por ejemplo está quieto, pero no es porque esté malo, sino porque aquí hace frío ahora. Es por la mañana que hace frío. Precioso, por cierto. Y que no esté envolado en el palo quieto, porque que no esté el tristón, que se vea movimiento alegre, que cante. Si no canta y es hembra, pues tanto de lo mismo, que siga con sus movimientos, ¿vale? Que nunca esté quieto en un punto fijo. Que tenga, cuando el pájaro está malo, normalmente esconde la cabeza entre las alas, ¿vale? Esas cositas son las que hay que tener en cuenta como principal, ¿vale? Ya después, si el pájaro trae dentro alguna enfermedad, pues tendrás que tratarlo, lógicamente, ¿vale? Pero como principal, esos tres puntos. Para que no te engañen y te pueda llevar un pajarito sano a tu casa si lo quieres para cantar o para tenerlo ahí como hobby, para sacar algunos pollos o lo que sea. Eso es lo principal, fundamental. Ya luego, si el pájaro tiene alguna enfermedad de coccidio, de megabacteria, de lo que sea, de hongo, pues ya eso no, ya eso es difícil de ver, a no ser que el pájaro lo veas malo, como yo digo, ¿vale? Y nada, señores, quería dejar eso por aquí porque me lo han preguntado. Gente que está empezando, para que no los engañe. Y si los pajaritos que compras son de criador, pues más fácil lo tienen, porque te pueden mostrar su descendencia y el año, el mes, hasta el día que nació, ¿vale? Pues yo todo eso lo apunto. Hasta el día que nació, el mes, el año, todo, ¿vale? Sería mucho más fácil. Lógicamente, si es un pajarito de raza, por así decirlo, de criador, pajarito bueno, mediano bueno,
te va a salir más caro que un pajarito de esto, ¿vale? Y lógicamente querrás tener más información. Vale, señores. Espero que por lo menos con esos tres puntillos algo se me puede pasar, pero para que les ayude. Amigos, un saludo y hasta otro vídeo, ¿vale? Bueno, espero que tengan un buen año y ya nos vamos viendo por aquí por el canal.